La gente habla mucha mierda acerca de lo que sucede en el mundo. No se dan cuenta de que todo es manipulación, que no pasa nada, que nos mienten, que nos engañan, que nos usan, que somos sus títeres, sus muñecos, que somos solamente desperdicio humano, que no valemos ni para que nos caguen encima. Merecemos lo peor. Somos lo peor, somos peste, somos plaga. Estoy harto, estoy cansado de esta mierda. Estoy hasta los mismos cojones, joder, 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 joder. ¿Debería usted creer que mis ansias por comer no se deben a mi embarazo? Traloca, menopáusica. ¿Pero cuánto tiempo hace que no follas? Pues... Si no follas desde hace un año, ¿para cuándo se supone que es el parto? Pues teniendo en cuenta que el padre la tenía como la trompa de un elefante y el embarazo de una elefanta dura 24 meses, pues un año. Bueno, voy a recomendarte que folles y que folles a tope, que folles mucho, ¿eh? Me va a volver a quedar embarazada, no te preocupes. Pero sobre todo voy a recomendarte de que dejes de comer de la manera que lo estás haciendo. Porque al final, no solamente vas a parecer la elefanta que quieres ser, es que ya lo eres. Y me sigo tomando los ansiolíticos. Por supuesto. Es la hora ya, ¿eh? Debemos marcharnos y nos vemos el jueves que viene. ¿Te parece bien? No. ¡Que te deja ya la bolsa! No te sientas mal si Esteban es frío contigo. Sí, Lucía, no se lo tomes en cuenta. El hecho de que seas una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, a él lo desconcierta. Pero es buen tío. Bueno, pero ese será su problema, no el mío. ¿Tú cómo me ves? Yo te veo como una reina. Gracias, amor. ¿Qué tal el viaje?
agotador, agotador. Sí, pero si no es para tanto, si total son unos 100 y pico de kilómetros. Os enseño vuestras habitaciones para que podáis refrescaros y después nos vamos un ratito a tomar café en el salón. Azuceno, saca la maleta de los invitados y ya sabes dónde está tu habitación. Y ves haciendo un café de eso tan rico que tú sabes hacer. Thank you.
hands. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you gotta have to serve somebody. You gotta have to serve somebody. Maybe the devil of the law. You gotta have to serve somebody. Otro de los temas de la actualidad es la energía sexual que se ha disparado entre las personas en los últimos días. Llevo muchos años trabajando con personas con diferentes tipos de problemas sexuales. Y nunca pensé que vería lo que he visto en estas últimas horas. Las autoridades ya no saben qué hacer al respecto. Viendo gente copulando a todas horas, en todo momento, sin ningún tipo de tapujo por las calles. Y peor aún, todos aquellos que se les siguen a modo de orgía, sin ningún tipo de miramiento sexual, sin ningún tipo de control. Sí, en la calle. Y lo peor aún es que hablar de este tema me pone muy cachondo. Me dan ganas de follar. Me dan ganas de follar. Me dan ganas sin vergüenzar. Me dan ganas. Ante todo lo que está saliendo en las noticias, ¿no? Sí, a ti. Pero bastante. Me alegro que estés aquí conmigo, porque me da miedo estar solo con toda esa locura que hay fuera. No, pero aquí estamos tranquilos, no te preocupes, no nos va a pasar nada. Además, mira, todo lo que está pasando es en las ciudades. Además, ¿tú de qué te vas a preocupar si todo el día te la pasas matando? Además, no sé qué coño espera el ejército para actuar. ¡Joder! Azuceno dice que somos unos exagerados, que no pasa nada. ¿Azuceno? Azuceno no sabe ni dónde anda. Es un tonto del culo. Es que no sé ni para qué lo he invitado. Además, si es Azuceno, no está ni a nuestra altura. Y no veas la mierda que habló todo el camino. Yo tuve que hacerme el dormido, tío, para no escucharlo y a ver si se callaba. Pero Lucía tuvo que tragarse toda la mierda que habló. Uf. ¿Y Porfirio? ¿Dónde está Porfirio? Porfirio está en su habitación durmiendo. Está agotado el pobre, está hecho polvo. Se ha tirado todos estos días limpiando y preparando vuestra llegada. Pues está acabado. Aquí te voy a dar todo el placer virtual que necesitas. Un placer virtual que será mucho más intenso que el que da toda tu pareja, que no te funciona. Que no te satisface. Que no te llena. Mira. Mira mis piernas. Mira todo lo que tengo para ofrecerte, cabrón. Disfruta de mi culo, macho. Es todo para ti. Solamente para ti. Mira cómo me abro de piernas para recibirte. Para que me hagas tuyo. Todo lo que ves es para ti. Ven a tomar posesión de todo esto. Que no sé qué hacer con tanta carne, con tanta pasión, con tanta calentura. ¿Es un hombre o una mujer? Pero tío, es una mujer atrapada en un cuerpo en un hombre. Pero al final una mujer. No seas bruto. Tonterías. ¿Tú cómo la ves? Yo no la veo. Brasil estão inundadas de pessoas em greve de fome, um matando ao outro. Parece o apocalipse. Ninguém consegue entender por que o governo nada faz a respeito, porque permite que aconteça o que está acontecendo. Os grupos mais conservadores daqui gritam aos céus, muitos vão à igreja para acabar com toda a perversão que acontece ao nosso redor. Eles dizem que é inaceitável isso que está acontecendo com nossa sociedade. Você o que pensa?
Você pensa como eu? Você está louco também? Você me deseja? Você gostaria de me tocar? E se a gente fizesse uma loucura juntos? Você pode tocar se me quiser. Eu gostaria de sentir você. Vem. Este espacio está patrocinado por Salsa Reina, el toque especial de todos tus platos. ¡Salsa Reina! ¡Llamos a! Esta noche en mi programa tendremos a un gran invitado, a alguien a quien ustedes admiran mucho. Ha sido muy difícil contar con su presencia, así que espero que aprecien esta sorpresa que les traigo. Que ustedes son muy mal agradecidas. Una que se desvive por traer a gente importante al programa y ustedes no hacen más que criticar, que joderme la vida, que acabar con mi reputación. ¿Saben qué? ¡Se van a la mierda! No las quiero aquí. No me vean, no se las presentaré a nadie. ¡Váyanse! ¡Váyanse ya! Lárguense, que lo único que quiero ahora es hacerme pajas. No quiero más. Quiero follar y follar. Y morir follando. El mundo sigue preocupado por todo lo que está sucediendo, y lo peor es que nadie sabe nada. Yo misma no sé qué pensar de todo esto. Algunos dicen que nos mienten, otros que nos manipulan, pero yo he visto personas delante de mí volverse locas. Así, de la nada. Gritos, espasmos, ganas de sexo incontrolado, depravado, violencia sin sentido, agresiones, autolesiones, suicidios... Nadie lo puede entender. Pedimos desde aquí, suplicamos y exigimos a las autoridades una explicación lo más pronto posible, porque como ciudadanos de la Tierra creemos que nos lo merece. ¡Menuda tormenta! ¡Madre mía, la que está cayendo! ¡Es impresionante! De las películas de terror, los más guapos somos los primeros que morimos. ¡Silencio, Azucero! ¡No seas gilipollas! ¡Aquí nadie va a morir! Tranquilo, no pasa nada. Voy a mirar y voy a echar un vistazo alrededor a ver qué pasa. ¿No has visto las noticias? Nada no va a suceder. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada no va a suceder! ¿Ya tengo la luz? ¿Esperas a alguien más? ¡Claro que no! ¡No abras! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un motis para ti. Ven, pasa. Bueno, afuera está todo tranquilo. ¿Pero quién es este hombre? Esteban, no te fíes de él. Mírale a los ojos perdidos. Y lo que están dando en las noticias. Pobrecito, tiene hambre y sed. Vamos a darle algo de comer. Eso ni hablar. Que se vaya de mi casa. ¡Pero ya! Míralo, es como un animalito. Ni animalito ni cojones. ¡Que se vaya, pero ya! Bueno, pasando a temas más importantes, hemos recibido información de personas presuntamente poseídas por seres demoníacos que los hacen hacer cosas, digamos, fuera de lo normal. Tenemos una gran cantidad de videoreportes que no podemos transmitir, pero que muestran a personas desnudándose en la vía pública, fornicando a la vista de todos,
gritando una serie de blasfemias e improperios, e inclusive hablando lenguas muertas desconocidas para la humanidad. Nadie sabe con seguridad qué es lo que está pasando, pero lo que está ocurriendo es que se ha desatado la violencia a niveles inusitados. Quiero que sepan que todos, absolutamente todos, vamos a morir. Incluso tú no tienes escapatoria. ¡Fuera de mi casa! ¡Lárgate! ¡Mata a su seno! ¡Mátalo! Tú también morirás. ¡Loco de mierda, habla! ¡Se hijo puta! Mátale, Lucía. Mátale. No, no lo hagas. Mátales a todos. Todos deben morir. No lo escuches. Largo de esta casa. Vete. Mata a ese imbécil. No mates a nadie. Tú no eres una asesina. Este hombre está loco, pero loco. Está poseído. Feeling so sad, God has my silly master.
¿Qué está pasando? ¡Nos van a comer a todos!